Hola, hoy estamos en el Parque del Retiro de Madrid y desde aquí me vais a acompañar a hacer una ruta por los sitios más turísticos de la capital. ¿Me acompañáis? ¡Vamos! Estamos en el Parque del Retiro, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que se construyó a mediados del siglo XVI y se usaba para el retiro y el descanso de los reyes. Tiene una extensión de 190 hectáreas, el 75% de las cuales son zonas verdes, donde se puede pasear, hacer deporte, descansar o incluso te encuentras gente haciendo música. Entre las construcciones que encontramos en el Parque del Retiro está el Palacio de Cristal, construido con metal y placas de cristal exclusivamente. Se construyó en 1887 para exponer plantas tropicales, es decir, como invernadero. Caminando por aquí encontramos el estanque grande del Retiro. Tiene un embarcadero y se pueden alquilar barcas. Además, justo al lado hay un monumento a Alfonso XII. Hemos salido del Parque del Retiro. Y detrás nuestro queda la Puerta de Alcalá y enfrente la Fuente de Cibeles, construida en 1782 en mármol y piedra. Y es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Describe a Cibeles, diosa de la tierra, la agricultura y la fertilidad. Está rodeada por cuatro edificios importantes: el Palacio Buenavista, el Palacio Linares, el Palacio Cibeles y el Banco de España. Actualmente es un punto de encuentro de los fans del Real Madrid para celebrar los triunfos de su equipo, pero en verdad hasta 1862 cumplía la función de traer agua a las casas de Madrid. Cibeles, hemos subido por la calle de Alcalá y nos hemos desviado por la avenida Gran Vía, una de las más concurridas e importantes de la ciudad. Proyecto iniciado a principios del siglo XX por Alfonso XIII. Actualmente recoge muchísimos comercios y casas y se pueden encontrar edificios importantes como el edificio Metrópolis, el edificio Carrión o el edificio Telefónica. Y si os apasiona la literatura, parada obligatoria en el barrio de las letras, porque no solo vais a encontrar ocio nocturno, teatros, sino que vais a encontrar muchos poemas escritos en los suelos de las calles. Y además, para seguir mejorando vuestro español, os recomendamos uniros a nuestra comunidad de Easy Spanish, donde aparte de ejercicios y listas de vocabulario, podéis encontrar un espacio en Discord donde vamos a discutir temas que os interesen, como la literatura, por ejemplo, y podéis encontrar mucha más información haciendo clic por aquí. Y hemos llegado caminando al Palacio Real de Madrid, punto que no puede faltar cuando vengáis a visitar Madrid. Es uno de los palacios más grandes de todo el mundo y de hecho el más grande de Europa Occidental. Tiene un total de 135.000 metros cuadrados y
3.418 habitaciones. Una brutalidad. Además, es una de las pocas residencias oficiales de jefes de Estado que están abiertas al público y recibe más de 2 millones de visitas al año de todo el mundo. Y para terminar con nuestra visita en Madrid, hemos venido al Templo del Devot, porque se trata de uno de los sitios favoritos de muchos locales de la ciudad. Se trata de un templo egipcio del siglo II a.C. y se sitúa en el parque de el Cuartel de la Montaña, cerca de la Plaza de España. Además, este templo fue donado por el gobierno de Egipto para evitar su inundación tras la construcción de la gran presa de Asuán. ¿Y qué más? De forma interesante saber que antes de su inauguración en 1972 fue transportado pieza a pieza, piedra a piedra y reconstruido en su orientación original de este a oeste. Y hasta aquí el episodio de hoy. Y es que nos hubiese encantado enseñaros otras partes de Madrid y otros aspectos, como su comida. Pero más bien lo dejamos para otro episodio. Por ahora, dejadnos en los comentarios cuál es el sitio que más os ha gustado de Madrid. Nos encantará leeros. ¿Y qué más? No olvidéis suscribiros a nuestro canal y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!